política. E pobre la gent no sap què fer, se'n va fer la religió i va fer la seva feina i va fer. Però a mi em preocupa la canalla. La canalla que no sap res de la seva cultura, que és molt, molt rica i moltes coses per compartir. Torno a agrair als companys i només dir això. Gràcies. Espera, t'has de fer un par de coses que... Bueno, los compañeros que iba a decir que nuestros vecinos aquí sí. En la ciudad de Vic y en Osona y en muchos lugares de Cataluña son gente rifeña, ¿no? Y en muchos pueblos y comarcas nadie se da cuenta de dónde vienen, son gente más bien invisible en la mayoría de las comunidades y en las ciudades, en la vida política social, ¿no? De las ciudades. Y no tenemos que ver más lejos que el propio Vic para ver cómo pasa este cada día, por un lado. Y bueno, ya me lo explica muy bien, están normalmente aquí, los inmigrantes están en cualquier sitio normalmente por razones históricas de la colonización. Y bueno, yo soy británico y puedo decir que la historia del Imperio Británico es la historia de la colonización y que se puede ver hoy en día en Gran Bretaña, por suerte, yo diría, que hay una diversidad y interculturalismo magnífico, ¿no? Pero la razón es por la historia y la colonización. Y que inicialmente la gente que viene se quedan con los peores trabajos, los peores barrios, la peor vivienda, las peores condiciones. Y lo vemos cada día aquí, yo les voy a preguntar después que con la cuestión de la industria cárnica, ¿no? El CDR de Vic está apoyando los trabajadores de las cárnicas, muchos de ellos de RIF, y se encuentra que vienen o buscan una vida mejor de una generación, dos o incluso tres generaciones, y se terminan en las mismas condiciones de donde han venido. Igual que los refugiados que buscan una vida mejor, llegan aquí y encuentran más fronteras por los papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un sistema por naturaleza injusto y que explota a la gente. Quería decir esto. Y después quería preguntar si Mohamed, que es del grupo de Cañas, quería explicar a 5 minutos lo que está pasando ahora en la situación de Cañas. La otra cosa que de ir del local al global, porque es importante, y el global también siempre es local, si estamos hablando de lo que está pasando en el RIF y en el mundo, son nuestros vecinos. Ya que dice en la mesa detrás, está tés y pastas hechos por las mujeres que tienen, son de aquí y tienen familia también en Nador y en el RIF, y ellos hacen, bueno, las tés y pastas y meriendas para recaudar fondos por los niños de Nador, donde no hay un sistema de seguridad social ni servicios sociales, para los niños huérfanos y para la gente que no tiene recursos para materiales escolar, etcétera, etcétera. Y venden las bandejas, hacen ellos las bandejas y el té, que nos ha costado dinero, pero yo voy a hacer ahora, cuando termina la charla, hacemos la reventa, como es la tradición, ¿no? De hacer reventa de productos, porque también el CDR, el Comité de Defensa de la República, que quieren hacer estos vínculos, también necesitan dinero porque nuestros presos políticos están en la cárcel, en Marruecos, en el RIF, no piden fianza porque ya están pudriendo ahí, no, nadie podía pagar. Pero aquí piden dinero y mucho de nuestro dinero que estamos recaudiendo va a intentar sacar la gente de la cárcel. Entonces, son, como decía antes, los luchas compartidos. Entonces, solo que quería decir esto, ¿no? Después no os vais a tomar un té y una pasta, son buenísimos, ¿eh? Y hay que, me parece que tenemos 4 cada uno para mí. Y si no, y si no puedes comer todos, compras unos para la merienda de la familia mañana, etcétera, etcétera. ¿Eh? Sí, también hay, bueno, hacemos un merchandising total, ¿eh? Hay venderas del RIF, de la República, de Amazon, pero quería decir esto, las dos cosas para que sepan lo que estamos trabajando. ¿Quieres decir algo, Mohamed, sobre lo que está pasando en las cárceles, pues brevemente? Es importante, yo creo, que la gente sepa qué está pasando.
No, pero esto no cae esto. Ajá. Ah, ya, vale, vale. Entonces, claro, porque se decía que no, si no le iba a afectar en su trabajo, porque imagínate cómo sale muchas cosas atrás y luego el día de mañana está en la calle y dice, no, ya está en la calle. Dijo, ya lo digo. Soy consejo rector y estoy en la calle. Porque soy líder por la lucha de las carnitas. Bueno, ¿qué ha pasado? Ha pasado muchas cosas, pero yo voy a hablar el corto que yo quiero. Sí, resumen. Hace 40 años o más de 40 años que la gente está trabajando en autónomo y no se han cambiado nada. Últimamente ya lo sabéis que ha salido una ley catalana. Por el gobierno en Cataluña se ha salido la ley. La ley para cubrir poco la gente que está en autónomo. Para poder cobrar las vacaciones, las pagas doble y para poder estar cubiertos por su seguro social. El 31 de marzo del año pasado ya está en vigor esta ley. Con lo que ha salido la ley en vigor, estamos trabajando, estamos callando, estamos esperando a ver si se aplica la ley, no hay nada. Luego pensamos nosotros a reclamando entre los trabajadores, entre los encargados, entre los presidentes, entre las cooperativas. Al final no hay manera. Hay una ley que está en vigor, pero ¿quién va a aplicar? Nadie. Hay ley, hay juicios, hay todo lo que queréis, pero si no salgáis a la lucha para pedirlo, nunca vais a conseguir. Bueno, estamos hablando de manifestar, de hecho huelga, de prensas, lo que queráis. Al final, todo el día no conseguimos nada. El día 31 de enero, por mucho que estamos esperando y por mucho que ellos han permitido muchas cosas, que pueden arreglar las cosas, que pueden mejorar las cosas, al final nada. El día 31, perfectamente, fuimos a trabajar con nuestras mochilas a las 4:30 de la mañana. Lo encontramos con el presidente de la cooperativa y cuatro lo a la espalda. Nosotros han anulado las fechas, acercamos para fechar para que podamos entrar, no funciona. Apártate, si no te funciona, quítate, que si no te funciona. Al final me quedaron las 30 personas y los otros han entrado a trabajar. Lo que están trabajando porque ellos me han presionado por miedo y por no quieren aplicar la ley, ellos han preguntado por una cooperativa gallega. Se llama Uva, han presentado esta y presionando a la gente. Si no te firmas con esta cooperativa, no te vas a entrar a trabajar. Esto fue casi 3 meses antes. Bueno, estamos nosotros animando a la gente, que no firma nadie, que estamos en Cataluña, la ley ha salido en Cataluña, que tiene que aplicar la ley. La gente, como somos extranjeros, ya lo sabéis, es el tema de los trabajadores, están abusados por los jefes, por los empresarios. La gente por miedo, sobre todo, para ser sinceros. La gente ha enfermado porque no quieren perder su puesto de trabajo, tienen familias y por lo que cobran a partir de esto. Van costos mes a mes, día a día. La gente al final, por miedo, ha enfermado. Ni quedar 30 personas que nos vamos hasta la muerte, así uno habla, hasta la muerte con esta gente. No nos vamos a firmar y a ver qué va a pasar con esta gente. Como yo lo he explicado, presidente, cuatro guardaespaldas, venga, vosotros no queréis firmar con la otra cooperativa que no tiene centro en Cataluña, por no aplicar la ley, no podéis entrar a trabajar. Quedamos a la calle. Y estamos a la calle ahora, ya falta una semana para acabar 2 meses. Estamos a la calle. Estamos con las denuncias, con el inspector de trabajo, con el departamento de trabajo, con todos los
medios de comunicación. Esto es lo que está pasando. Por un extranjero o un trabajador pobre, y lo están cobrando, lo que sepáis, están trabajando 12, 13, 14 horas y están cobrando 800, 840, depende del mes, porque hay mes de 22 días laborales, de 20, entre 800, 840. Porque nosotros no queremos firmar, queremos, estamos reclamando nuestro derecho. Estamos... Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya se ve que la lucha no termina en ningún frente, ¿no? Y cuando hablamos de qué tipo de sociedad queremos vivir, de una república, es evidente desde la CDR, no queremos vivir en un país con industrias como este, explotando la gente por su origen y por su falta de derechos. Xavier, antes tenías una... Sí, ¿podrías un par de preguntas? Un era, en el RIF hi ha bastants, o no n'hi ha, de matrimonis mixtos entre masics i àrabs. Sí, hi ha de tot. Llavors, i quines situacions llavors es creen de conflicte, potser una mica, o no? No hi ha conflicte. Sí, se vive normal, sí, normalidad. Sí, normal. Se vive normalidad. Hay matrimonios entre pueblos, entre ciudades. Hay gente de Rabat que está viviendo por ser militar, por ejemplo, para concreto pequeño. Por ser militar, por ejemplo, Alhucema, el RIF está militarizado. Entonces traen los militares ahí. ¿Qué traen? Hay jóvenes, hay gente casada. ¿Qué pasa? La gente joven pues se echa amiga, conocida, y se casa y se queda ahí, tiene crío. Y el día de mañana le dicen, levántate a pegar tu pueblo. Hay un montón de militares que están acusados de un año por no hacer su función, y hay algunos que han dejado todo y han venido en un barco, en barcas, se han exiliado. sí, para no pegar a su propio. Tú imagínate que conoces aquí, mañana dice, coge la porra y sale a la calle, te va a pegar, dice, ¿qué te dice? Pero a ellos no les interesa, los mandos son los más. La monarquía o el poder es mayoritariamente árabe, el poder. Está mezclado. Lo que tienen los poderes son, no son del mismo RIF, pero hay algunos, pero que están por la parte de, digamos, Agadir, que es bereber también, son los que están en primera línea política. Pero ¿qué pasa? Que no están a favor del pueblo. Claro, están a favor de lo que diga la monarquía y lo que diga también el Estado marroquí. Ya tenemos un problema ahora, que hace un mes y pico que se ha operado al rey, lo sabemos todo el mundo. Se ha operado en Francia, eso lo sabe todo el mundo que ha salido en las noticias. ¿Tú te crees que desde 1999 que estás de rey en tu pueblo, en tu país, pues tienes un hospital? ¿Qué haces? ¿Para qué vienes a Francia a curarte? ¿Qué pasa? ¿Que no tienes hospital en Marruecos? Yo a mí esto, ¿sabes? Y luego a partir de esa operación, lleva lo que es, después de la operación se ha visto una foto de él y no se ha visto nada, no se sabe nada de él. No sabemos por qué era, cada viernes salía con su chinaba para ir a rezar o para hacer una foto en la calle con la gente. No se sabe nada de él. No sabemos la situación que está. Y ahora salen unas noticias que se ha divorciado con su mujer. Lo sabemos porque salieron las noticias. Nosotros nos enteramos de las noticias internacionales. Y luego sale el portavoz del Estado marroquí diciendo que era falso, que se ha divorciado, y salió no sé qué periodista, era español, le dijo las dos preguntas que le hizo el periodista, le dijo, te voy a hacer una pregunta, le dice, sí, dice, queremos saber el rey si está vivo o no, el periodista, y la segunda, quiero saber si está divorciado o no está divorciado. Le dice, eso tienes que remitir que salga de la Casa Real. Todo se vive al día. No se sabe nada. Lleva de lo que lleva de mandato este año o del año pasado, lleva más fuera que en su país. Un rey que está fuera de su país, mandando de su país, pero lo lleva desde fuera.
Y para acabar, os voy a decir una cosita. Si alguien tiene alguna pregunta, que no dude en preguntar, a mí me gustaría. Sí. Sí, no me gustaría, lo que yo dentro de lo que sé, me gustaría responder todo lo que pueda. Claro, yo nací aquí, en Andalucía. Yo fui hijo de inmigrantes. Llevo aquí en Cataluña 20 años, en San Feliu de Guíxols, en la comarca de Girona. Yo tengo una familia, tengo niños que han nacido aquí, como considero catalanes, yo soy adoptivo, andaluz adoptivo. Como sabéis, yo también tengo familia en Marruecos. Nosotros no estamos en contra de la monarquía, como suelen decir. Nosotros estamos en contra del Estado marroquí, de lo que manda. Sí, suelen decir que todo lo que manda viene desde Casa Real, pero hay cosas, no, nosotros nunca las podremos saber, hay cosas que llegan y hay cosas que no llegan. ¿Qué pasa? Que cuando cogen a los corruptos del Estado marroquí, cogen a corruptos, ¿qué hacen? Los echan, pero no les piden dónde están los que se han llevado. Los mandan para aquí, pues. No, los sueltan ahí. Los dejan en España. Sí, hay algunos que... la mayoría, perdóname. Te voy a hacer una... por lo que has dicho, te voy a responder a una cosa. La mayoría del Estado marroquí, de los que mandan, estamos hablando de los que están en el gobierno, en el parlamento, tienen doble nacionalidad. Todos. Francesa, alemana, holandesa, todos tienen doble nacionalidad. El día de mañana pasa cualquier cosa, coge la maleta y sale. Y todo este gobierno, todo el dinero que tienen, lo tienen fuera. No invierten en su país. Tienen miedo. Viven con miedo. El 2011, la revuelta que hubo en los países árabes, es uno de los que ha salido para cambiar la ley y la constitución, fue Marruecos, para calmar. Porque los países árabes, todos estaban con miedo. La revuelta era increíble. No se pensaban, ¿quién se pensaba que se iba a caer Gaddafi? ¿Quién pensaba que iba a pasar? Mira, a mí me da pena de la población siria, me da mucha pena. ¿Quién decía que iba? ¿Por qué ha durado tanto la Siria? Gracias a la madre rusa. Si no, no llegaría, estamos viendo los niños que se están muriendo. Y también la Unión Europea. Sí, porque la Unión Europea no se puede meter ahí en el medio porque está la madre rusa. Sí, bueno, digo, gracias a la madre rusa y también a la Unión Europea. Sí, gracias a todos. Sí, gracias a todos. Gracias a todos. Sí. Están como están. Y América. Sí, muchos países. Irak, mira cómo estaba Irak, mira cómo está viviendo ahora. Decían que Saddam Hussein era un dictador. Sí, era un dictador, pero se vivía con libertad. Y libertad entre comillas. Se vivía más seguro, digamos. Sí, los kurdos. Hay una cosa, que también que. Que en Marruecos no solo manda el gobierno ni manda el rey, que manda la gente que tiene dinero. ¿Pero quién son? Ya no, te digo, esa gente que tiene mucho dinero, que están escondidos, sí, está el, son los que... Está el de la Gabriel, que es el parlamento, es el amigo del rey, el íntimo que se llama ahora... ¿Cómo se llama? El Hanush, uno de los Hanush. Sí. Es uno de los amigos íntimos del rey, el más rico de Marruecos. Entonces estamos hablando con él. Parece el Estado español. Sí, porque él, a ver, sí. No, quiere decir que los comparisons son reales, ¿no? De la corrupción, del capital, quien manda en cada país. La Carmen quería hacer una intervención. Sí, dir amb la línia que comentava Hassan, pensem que la llengua amaziga és la tercera llengua parlada a Catalunya. Jo penso que això és una dada importantíssima. Sí. I amb el que ara estava comentant, em ve al cap el fet doncs que tota aquesta manera de governar aquesta gent potser és la que es vol implantar les càrniques. Sí. I així, feta la llei, feta la trampa i visca la corrupció. Sí. I ja que estem en un país, doncs que això, d'alguna manera, tot això ho podem tallar, doncs lluitem perquè no arribem a les situacions que estan tots aquests països. I penso que és el nostre deure lluitar fins al final per reclamar que les lleis s'apliquin al 100%. I
llavors també en la línia del Hassan penso que és importantíssim donar a conèixer la cultura, sobretot els més joves, la cultura del que és el poble, del RIF, la cultura masiga. Les llengües que es parlen, que són quatre llengües a masiga, entre elles la masiga, el cabil, el rifeny i el talhal, ara no recordo bé, no ho sé pronunciar bé, però que són quatre llengües, que no és una llengua ara, que és una zona on són musulmans, on hi va haver una islamització, però no es van adamitzar. Direm, tot això, clar, crea que siguin pobles doncs, diferents, que evidentment hi ha matrimonis mixtes, que no passa res, i dir-vos que sí, ara està arribant molta gent del RIF aquí a la comarca. No passa nada, bla, bla, bla. Per això jo hablava... I llavors l'Estiv que parli amb l'anglès... Y sobre luchar y sobre todo saber luchar, o sea, definir unas buenas estrategias, o sea, hoy digo, o sea, tomando la realidad, o sea, la actualidad, o sea, también, o sea, es fácil decir luchar, pero a la hora de actuar, ahí sea pacífico, cometiendo muchos errores y o sea, el enemigo es más potente, sabe más, más fuerte. ¿No? Tiene más años. Sí, más experiencia, sabe más, está bien preparado para recibir. Digamos que, desgraciadamente, o sea, las revueltas y los movimientos acaban en fracaso. Aunque eso lo veis, da mucha pena. Por ejemplo, el caso de Riz. ¿Cuántos años? ¿Más de un año y medio? ¿Desde la muerte de Mohsen Fikri? Casi dos años. ¿De 26? Yo cobré en el 2016. Sí, yo pido que se haga una autocrítica donde hemos llegado, que hemos conseguido, o sea, hay que hacer una evaluación. O sea, que es bueno movilizarse, pero también hay que decidir, sí, perdóname. Quiero añadir un matiz sobre la pregunta que ha hecho el compañero. O sea, ¿por qué interés tiene el régimen de oprimir al rey? Primero tenemos que partir que el régimen marroquí es una dictadura. Es una dictadura. Basta con entender qué es una dictadura y de ahí podemos entender muchas cosas. O sea, que, aunque hay elecciones, tiene un parlamento, representantes, todo, pero es una dictadura. O sea, el fondo, o sea, si hablamos de la democracia, de comillas, de Marruecos, pero una democracia dentro de una dictadura, o sea, la dictadura es la madre. Cualquier dictadura en todo el mundo, históricamente han sido buenos rebeldes, o sea, siempre es. No se conformaban siempre con lo que se les quería imponer, o sea, de parte del centro, o sea, del régimen, incluso antes del colonialismo, hablando de siglos XVI, XVII y más. Pues esta zona de RIF siempre no aceptaba, no se conformaba, no aceptaba sobre todo la omisión al régimen. Como un régimen, una dictadura, cualquier zona que es un poco molestosa, pues la reacción es sencillamente eso, la opresión, que tiene que saber de identificar quién es el árabe y quién es el berber. Porque eso de ser Marruecos, país árabe, es un mito. Nunca ha sido uno. Hubo un proceso de arabización, sí, pero el origen, o sea, el pueblo marroquí no es un pueblo árabe. La lengua oficial es árabe, pero o sea, la gente, o sea, la mayoría del pueblo no son árabes. O sea, entonces, o sea, que el tema no es étnico, o sea, entre árabes y berberes. Ahí, o sea, el tema, el problema es un problema de derechos humanos, de democracia, o sea, falta de democracia, libertad, dignidad y paz, o sea, y justicia social sobre todo. Eso es lo que hay. O sea, no hay problemas
entre o sea, colectivos unos y otros. Espera. Hay dos cosas que quería el Xavier Carmen. Lo que voy a hacer es que Xavier Carmen habla y luego pedimos a Yamal hacer unas conclusiones y contestar cualquier otra cosa que queda suelta. Sí, dime. No, es una cosa muy curta. Habías comentado que esencialmente era el movimiento referente era un movimiento popular. Sí. Pues volia saber si hi havia aliats amb el moviment trifenc amb més poder, no sé, més, a part que podia haver-hi professors o universitaris, així, empresaris trifencs que també donin suport a una causa de defensa de tots aquests drets socials, etc. Uns certs aliats amb poder. Ho desconec totalment, eh? Que he comentat en un moment el paper dels imams, quin paper hi juguen en tot aquesta revolució, no? Sí. Que ho has comentat un moment i m'ha quedat una mica així fos, és per acabar-ho de dir. Va fer treure de les imams el que es van fer, ells mateixos els que van ficar el líder del moviment al... Perquè lo detenieran. Sí, perquè un moment vas dir, no? Sí, ara t'ho voy a contestar. Primero te voy a contestar la lengua magí. Como es, como... Cuando hubo la revuelta en 2011, cuando hubo miedo al Estado marroquí, cambió las leyes, ¿qué fue lo que metió la Constitución? La lengua magí, como la segunda y buena parte del, porque la primera es árabe, el segundo francés, lo ha metido en el colegio a magí, la Constitución, en 2011, cuando reformó la Constitución, ¿de acuerdo? Cuando tú vas a un colegio o un ayuntamiento, ves la letra en la magí, lo que pone en árabe lo pone en magí. Pero cuando entras, los papeles están todos en francés y en árabe. Vale, esto es una cosa. Vale, tú imagínate en una población rifeña, de tanto, no sé si son 8 millones, no sé, en total, exactamente no lo tengo en cuenta, la misma población que habla en español y berebé. ¿Por qué hablan español? Porque eran la colonia. Y lo segundo, hablan berebé. Y van al ayuntamiento, los que están ahí hablan francés y hablan árabe. Entonces, si le hablas en berebé o en francés, te dicen, vete a traerte a alguien que los mayores, ¿no? Como a tu hijo, no saben, viene con el hijo, el sobrino, el vecino. Entonces lo ponen en el texto, en la ley, pero no lo aplican. Eso es para callar el pueblo. En este momento, amazí es la tercera lengua que existe en Cataluña y es el 90% de inmigrantes. A mí me duele decirles inmigrantes, que son exiliados, entre comillas. ¿Vale? Ese 90% son de RIF. El 90% que existe también en toda Europa. 90, puedo decir un 80, me paso, el 90 me paso, pero el 80 es el 75 seguro. Y luego voy a ir a contestar el movimiento, que es el movimiento, ¿no? ¿Has dicho? Que hemos llegado, que hemos conseguido. Vale. El movimiento, en este momento, en el RIF o en todo Marruecos, se está desmoronando. Porque la mayoría están en la cárcel. Repartidas por todo el Marruecos. ¿Qué queda? Solamente queda el niño, hasta el niño tiene niños detenidos de 13, 14 años, 15, deberían estar en un colegio y están detenidos. ¿Qué queda? Mujeres nada más. La mayoría ahora es la mujer que queda. Hay un pueblo que se llama Mzur, en Lucina. Solamente en Mzur 800 personas están detenidas. En un pueblo, 800 personas del mismo pueblo. Imagínate. Es un pueblo fuerte de la movilización. Son 800 que llevan detenidos del mismo pueblo. Y luego hay algunos que les sueltan, pero condición firma, si sabes, debemos o no, viene detenido. Lo que hemos conseguido aquí en Europa, y el movimiento del RIF también es muy importante, desmascarar la democracia que vivía y que había en el Marruecos. Esto es muy importante.
Yo mucho más trabajo la democracia que existía o que decía que existe en Marruecos. Eso no existe. Se hacía B para las instituciones europeas para recibir dinero económicamente, para decir que tenemos fundaciones, tenemos esto, ayudamos a la democracia, pero no existe. Esto es en primer lugar. Y lo segundo, hemos movilizado a muchos parlamentarios aquí en Europa, tanto en Andalucía, aquí en Cataluña, nos han dado muchos ayuntamientos, nos han dado el soporte, y también en Andalucía, que está también en Red Andalucía trabajando por ahí, está dando muchos apoyos. Yo he estado en el Parlamento Europeo, ahora no me acuerdo los días, las fechas, que existía con Marruecos Nuevo, que decía. Y en el Parlamento Europeo estuve hablando con una portavoz de Podemos y algunos también que han venido de Holanda, que dice que antes de la democracia estaba el negocio. Así me lo ha dicho. Antes de la democracia estaba en el negocio. Y estuve hablando con ella. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que Marruecos también lo está pasando muy mal. Tras algunas condenas, no sé si lo sabéis, en el Tribunal Europeo sobre la población saharaui, han denegado, ha habido una condena a Marruecos, pero ¿qué pasa esto? Perjudica también a España y a unos países europeos por la pesca. No podrán ir a pescar lo que es el mar. El Estado Europeo ha condenado en firme que no se puede pescar en esa zona. Es otro problema. Y también que Sudáfrica ha retenido un barco a Marruecos, lo que los tripulantes, los trabajadores fueron condenados 4 meses. El barco fue retenido, llevaba fosfatos. Y dijeron que no le van a soltar hasta que cogiera la... hasta que haya un país, debería el Polisario, hasta que no tenga un país, se lo devolveremos. Y ahora hay una denuncia que está viniendo del líder del Polisario del Canarias, que lo lleva un abogado muy internacional francés, sobre los vuelos que está haciendo Europa hacia Sahara, para retener los vuelos que no pasen sobre el aire de él. Y esto... Yo lo veo de un punto de vista que es, habrá, no sé cómo va a terminar esto, no lo sé, es muy difícil porque ahí está habiendo condena, pero las condenas no a Marruecos, no sé, porque hay muchos políticos que no le interesan. Aparte de eso, muchos políticos españoles, sabemos nosotros, que tienen casas que están en Marruecos, en la primera fila, a los príncipes, como Felipe González. Este es uno de los que vive ahí, su propia casa, una casa que tiene, no puede hacer una persona normal y corriente, y donde vive. También no puede vivir una persona corriente. Todo esto. El Parlamento Europeo no ha abierto mucha puerta, y esperemos a través del Parlamento Europeo que hay muchos partidos como el holandés, el alemán, el español, también el catalán, lleguemos a un buen puerto. Nosotros buscamos democracia y libertad y derechos humanos y esperemos que lleguemos a un buen puerto, porque llegará un momento, yo creo que llegará un momento, porque sí, están rompiendo, el movimiento en el Rif se está rompiendo por tantas cárceles. Carcelaciones, pero aquí en Europa ha habido para retenerlos. Nosotros estos días, el 21, 22, 23 de este mes, estuvimos en la acampada al consulado de Marruecos en Girona. Siempre estuvimos de acampada, en el pasado también tuvimos 3 días, noche y día. Y esta vez fuimos, nos vinieron los mozos, llegaron a un acuerdo la Policía Nacional que no podíamos estar, tenemos que estar a 100 metros. Consulamos, siempre estábamos en la puerta respetando, claro, el paso y todo esto, y ahora nos están alejando. Y me dijo que era una orden internacional en Europa. Y eso significa que el Estado marroquí está haciendo mover su carta porque no está contento.
Y voy a ir ahora. El imán y el poder de los activistas, los que tenían poder si estaban. Vale. El imán, los imanes, tanto aquí en Europa como en Marruecos. El imán, cuando sale a dar su rezo o a explicar, siempre tiene un formulario que viene de fuera de aquí. Viene de, digamos, no sé cómo se llama los derechos de lo que lleva lo religioso aquí, no sé cómo se dice. Viene de Marruecos una carta para lo que va a dar. Sí, bueno, el Ministerio de los Ocultos. Sí. Vinculado con el Ministerio de Interior. Vale, nosotros aquí hubo un imán que vino a Vic, hace de Holanda, vino a dar una charla aquí en Vic, en la mezquita de Vic. Nosotros fuimos unos, sabemos que es un imán que trabajaba al poder marroquí y estuvo involucrado en varias palabras que dijo contra la mujer y contra el movimiento y todo esto. Nosotros enviamos una carta al Ministerio del Interior de los Ocultos de aquí de Cataluña sobre este imán y enviaron a Vic y la avisaron de que este señor, si iba a pasar cualquier cosa, lo iban a detener y pidieron una detención de la puerta. Los imanes trabajan su carta, pero a favor del Estado marroquí. Y piensa que todas las mezquitas que existen aquí fueron hechas por la propia población rifeña o marroquí, aportando su dinero poco a poco. No son unas mezquitas que están hechas, por ejemplo, del Estado marroquí, pero las controla. Hoy en día no sabe que las controla el Estado marroquí. Así. ¿Cómo ha llegado? No lo sabemos. Y luego el poder de los activistas. Si hay, dijiste que si había gente con poder en el movimiento, no, pero que aportando económicamente o gente de poder asistiendo a las manifestaciones, sí, ¿eh? Apoyo, apoyo nada más. Económico. El movimiento, tanto aquí en Europa como en Marruecos, siempre no han tenido apoyo, han venido, digamos, algunas, ¿cómo se dice?, algunas instituciones para apoyar. Nosotros en Marruecos siempre han denegado, porque todos los sindicatos que existían estaban trabajando al poder. Querían entrar en el medio para saber lo que está pasando, para informar al poder. Nosotros nunca quisimos recibir a los sindicatos o a algunas ONG ni nada en Marruecos. El poder sí que ha estado en la calle. Antes de las detenciones de los movimientos han estado, pero después de las detenciones han desaparecido. Pero económicamente nunca han aportado nada al movimiento. Siempre era una hucha. Se recogía, hacía los carteles, hacíamos aquí también. Ponemos una hucha, pues al menos lo que estaban en el movimiento estaban obligados a poner una cantidad, y lo que no, por lo que iban a ayudar a la gente. Y esto, el poder, ya te digo, la gente poderosa nunca puede estar con el pueblo. Esto jamás. Estamos hablando de otro nivel de poder que son equivalentes al pueblo, sí que han estado en la calle. Hablando de del movimiento popular, la gente ya no confía, una cosa que vamos a añadir, que la gente ya no confía de lo que es los partidos políticos, de lo que es sindicatos, porque había, bueno, siempre hay derecha y izquierda, ¿no? Entonces la izquierda marroquí, en los principios del año 80, finales del año 70, era muy fuerte. Cuando dijiste el 84 en todo Marruecos, estaba la izquierda, ¿no? Pero la izquierda ha llegado al gobierno. Hubo un tiempo que la izquierda, La derecha siempre está ahí, ¿no? Pero la gente empujaba a la izquierda y llegó a gobernar. Bueno, a gobernar. Cuando digamos sí, gobernar, no goberna de todo, pero llegó, ¿no? Casi no ha hecho nada, ha hecho poca cosa. Entonces la gente ya no confía en los partidos políticos ni de... Todos son corruptos. Y por eso el movimiento creo que no contaba con ellos. Sí, me parece que era eso. Sí, ¿no? Sí, porque aparte de eso, también ha habido un EGES y todos estos sindicatos, aparte de que no eran del poder, eran de fuera, pero trabajaban para el poder. Porque tenían tanto dinero, X dinero, ha habido asociaciones que le mandaban dinero para hacer callar
al movimiento, por eso el líder siempre ha rechazado cualquier vinculación de cualquier persona que esté en política o esté en algún sindicato representando a cualquier asociación que no entre. No se fía. Se cerraban entre ellos, pero sí se fiaban de los partidos políticos que estaban fuera, sindicatos, querían hacer como... Después una pregunta, ahora me has hecho pensar, ¿Jamel, estás aquí? Sí, Jamel. Sí. Una pregunta que el movimiento popular de RIF está pensando de... Hablando de Marruecos, ¿eh? Sí. Si está pensando de participar en las elecciones próximas o prepararse para la política, porque si no entramos a la política, si no entramos al ayuntamiento, al parlamento, nunca llegamos, ¿no? Te voy a responder. Eso es lo que digo yo y lo dice mucha gente. A veces hablando decía, vale, el movimiento no cuenta con esa gente, no cuenta con, ya no tiene confianza con, pero al futuro, ¿qué pensáis de lo que viene? Las elecciones siempre ganará el que ellos quieren, porque todas las elecciones de allí no son limpias, en primer lugar, no son limpias, y aparte del que tú dices, hoy en día, ¿por qué? ¿Quién manda gobierno en Marruecos? ¿Quién manda? ¿No son rifeños del Atlas? ¿Son de Gabil? ¿Son de Nador? También hay políticos metidos en la política, de Arruicema también, pero con una condición: trabaja para el Estado marroquí. Cuando ven una persona que falla, que está con el movimiento, la calle. Igual que hizo el Elías Lamrani, que es el de Arruicema, que estaba en el gobierno de Arruicema, que estaba el segundo partido de la oposición, el primero de la oposición. ¿Qué hicieron? Lo fulminaron, ya está. Yo creo que la política no se va a solucionar, porque no se ha solucionado durante los 60 años, y vamos a hablar también de los 20 años que lleva el monarca nuevo, no se ha solucionado nada. No hay hospitales, ni colegios, la mayoría, el 90% que está en Marruecos, están enfermos de cáncer, son de RIF y tienen que ir a 600, 800 kilómetros para curarse, para una terapia. ¿Cómo va una persona que va en un autobús? Vale, llega, se pone la terapia, ¿cómo está? Esa persona no sirve, viene medio muerto. Se tira 6-7 autos en autobús. Bueno, es que el sistema es así. Los países, la democracia, hay elecciones, no hay reglamento, el parlamento y tal. Entonces, algún día tenemos que luchar, llegaremos, no sé cuándo, pero yo creo que si confiamos en gente, como por ejemplo los líderes del movimiento popular, ¿no? Las tenemos que poner ahí, ¿me entiendes? Este 4 años seguramente no van a traer nada, el otro tampoco, pero el otro creo que... Es posible, mira, ninguna democracia, te voy a decir aquí, también voy a hablar de Cataluña, porque es un país que nos está cerca porque vivimos aquí, ninguna democracia ha sido de democracia sin que corra la sangre. Escucha lo que estoy diciendo. Y alguno de aquí a lo mejor puede contestar a eso lo que estoy diciendo. Ninguna democracia ha llegado a ser democrática sin que corra la sangre. Tanto aquí en Cataluña como en España, como en algunos países que han sido ocupados o que ha habido represión. Y eso lo que estoy diciendo es muy difícil que salga de mi boca como rifeño o como marroquí, como ellos quieren saber. Ninguna democracia ha llegado a ser democrática sin que corra la sangre. Lo dejo claro como el agua, y aparte de eso, los políticos, el Nasser Josefi, el líder del movimiento de Berlín, les llegaron a dar bastante dinero. No estoy hablando de 1.000 euros, 5.000, 20.000 euros, bastante dinero para que reteniera a la gente, para que haga dispersar a la gente. Y no quiso retener, recibir aquel dinero. Un puesto, como tú dices, de alcalde, primer alcalde de la ciudad, y no quiso. Voy a... Ay, mira, así es rápido, ¿eh? Porque... Yo podría hacer una de mi carrera, Sí, sí.
se parla molt de berber, berber, bàrbar, no sé què. Jo crec que la paraula berber no existeix. Aquí es parla molt, tot. La majoria dels berbers, berbers ho veien abans inimics, no ho som a dir. Sí, la paraula berber no és res. És amazic. Amazic. Quan parlem de la cultura o la persona, és amazic. Berber és un mal. Amazic significa moltes coses. Sí, sí. Bàrbaro i berber no. Sí, bàrbaro. Només això. És important tenir-ho en compte, sí. Perquè berber és un mal nom. Els romans ho deien. Els romans ho deien, són els bàrbars. Amazic, fa molt temps, no significa res. Sí, a més venien els quan tu dicis amazic és un nom de cultura. És amazic. Quan tu dicis berber és una... Sí, correcto. Gràcies per la... Sí, no és res. Como un buen inglés, voy a proponer que tomo un té en dos minutos. Pero primero, bueno, brevemente, ¿no? Brevemente. Y luego después podemos seguir hablando. Y como queráis, si tenéis alguna opinión, podemos saber también sobre el RIF, para saber las guerras que ha pasado, porque antes la señora que está, no sé cómo se llama, sí. Cuando antes te conté que en el mismo día cayeron 14.000 soldados españoles, no sabías nada, o también ha habido catalanes también. Puedes entrar en Google, poner la guerra de Rif o la guerra de Abdelkrimen. Vale. Sí, sí, ha habido más muerte, pero en un día, te estoy hablando de un día, 14.000 soldados en un día, ¿eh? Y sin tener militares ni nada. ¿Te crees aún hay luchadores, hay gente igual que Abdelkrim? No, es muy difícil. Es muy difícil. Me dicen, nada más puedo decir una cosa muy corta. Sí. Estamos en la lucha, el matadero hay 1.100 trabajadores. Luchamos todos en principio, todos. Al final, la hora de verdad. 30. 28 personas. Estamos a la calle, vivimos a la calle. De 1.100 personas. Imagínate. La hora de verdad, 28 personas, sí. 28 familias. Es difícil, es difícil, es difícil. Es muy difícil, como difícil. Falta comunicación, falta más información. Hay gente más. Falta más actividades, falta más pollo, más pollo, más. Para si puede llegar a un nivel, porque el nivel está muy abajo, por mucho que habla una persona, te lo encuentras con poca gente, cuando lo escucha, luego un día viene, el día siguiente no viene. Por eso antes le estaba hablando. Lo que me interesa cuando hay una conversación así, una charla, mañana tiene que haber, hoy 30, mañana tiene que haber 100. Yo ya he pensado con 3 personas en la lucha, solo 3 personas. 2 semanas, 3 personas, 3 personas. Luego, hablando y hablando, 30 personas. Luego, 45, 50, hasta cuando consiguieron movilizar todo el mundo. Pero la hora de verdad, no hay nada. 28 que estamos a la calle, de los 2 están trabajando. Así es la democracia en todos lados, pero los países también que son, digamos, ricos o son de derechos humanos, la democracia está camuflada. Sí. Para mí está camuflada. Sí, sí, sí. Aniol, explica una mica el crimen Hatabi, ¿no? Que hi havia una història amb el Che Guevara, ¿no? Sí, sí. Que no se sap, això. Sí, el tema que está diciendo que Che Guevara, la revolución de Che Guevara y Fidel Castro y algunos comunistas, o digamos algunos de Rusia por ahí, participaron para recoger lo que hizo Che Guevara, la información, el estudio y la formación de guerrilla, la trajo de Abdelkrim el-Jattabi. Viajó a Misra, que es Egipto, porque estuvo exiliado en Egipto, Abdelkrim el-Jattabi, y Che Guevara viajó hacia para visitarlo y para informarlo cómo se podía hacer la guerra de guerrillas.
y el Che Guevara cogió, fue alumno de Abdelkrim el-Jattabi. De ahí salieron todas las guerrillas que hubo, en todo el mundo casi, salieron de Abdelkrim el-Jattabi, que estuvo en Egipto exiliado hasta su muerte. Era, sí, ¿no? Es que va así. Para cerrar, para acabar y para cerrar esto, recordamos que en Europa hay una comunidad de rifeños muy importante, cifrada en millones, y las más importantes están en Holanda, Bélgica, Cataluña. En este momento están también tanto movilizados como las encuentran en el RIF. Nosotros, la comunidad de rifeñas de la comarca gironena, estamos movilizadas, presionamos las instituciones catalanas como españoles, como europeas, fin, intervenir y forzar a Marruecos a detener la represión contra un pueblo pacífico como el pueblo rifeño. Solo reclamamos derechos humanos y ser tratados con dignidad, y que esto se podría solucionar con una simple llamada. El monarca, pero ni siquiera ha intervenido durante todo este conflicto, no ha comentado ni ha salido a dar explicaciones en ningún momento. En estos momentos, nuestra principal reivindicación es liberación de todas las personas detenidas, presos políticos o secuestrados. El movimiento ha convocado grandes manifestaciones la 20 de julio, donde saldremos en exigir la liberación de activistas. Este movimiento popular rifeño presiona a las instituciones europeas a intervenir en este asunto, que sea neutral ante la violación de los derechos humanos. Está pasando a 2 horas en avión desde Barcelona y a 14 kilómetros de Gibraltar. Y la manifestación que habrá el día 31 de marzo en París, habrá una gran manifestación en París que participarán varias ciudades europeas. Hay autocares que vendrán de Holanda, Bélgica, Francia, Gerona, Barcelona, Bilbao, todo participarán en esta marcha. Esta manifestación la haremos en París. ¿Por qué motivo? Es porque el gobierno de París o de Francia tiene mucho que ver para intervenir en Marruecos, verbalmente o como sea, porque tiene mucho poder sobre Marruecos, y todo lo que dice Francia y también el Estado español tiene mucho que ver en esa cosa, porque la misma situación que está pasando aquí, el gobierno marroquí salió apoyando al Estado español cuando hubo el referéndum de aquí de Cataluña, dándole apoyo al Estado español, y a la carta le devolvió la misma moneda al Rajoy, apoyando al rey sobre el movimiento que está viendo en el rey. ¿Vale? Las monedas se intercambian entre los poderes. Y también nosotros, como movimiento del movimiento de aquí de Girona, estamos descontentos del gobierno español también por las detenciones que hubo ayer aquí en Cataluña. Y también estamos muy movilizados y estamos, no sé qué va a pasar en el Parlamento que tenemos aquí en Cataluña, no sé si habrá un presidente o habrá elecciones otra vez, porque el que se pone, si no hay el que ellos quieren, no, yo creo que no habrá un presidente. Y estamos viviendo tanto aquí en Cataluña, la gente tiene mucho miedo, tanto de lo que está pasando en Cataluña, lo que está pasando en el RIF, es diferente, pero invoca la misma situación. Sí. ¿De acuerdo? Una dictadura. El punto clave es miedo. Miedo. El miedo deja todo. Sí, sí, yo creo que hemos terminado y. Bueno, dar unas gracias muy bien para la contribución que llamamos. Sabíamos, compañeros, vecinos rifeños, vigazans, que estaban aquí antes. Yo creo que desde el CDR, los pocos que somos aquí hoy, pero somos, tenemos que seguir intentando hacer estos puentes entre los pueblos, entre la gente, y uniendo las luchas, porque de lo que hemos oído, hay cosas más fuertes, hay matices, pero al fondo
es la misma, ¿no? Es el luchar, la lucha contra el poder, contra el capital, contra el abuso y contra la explotación. Que hay que matar al muero. Sí. Y quitando el miedo. Y también, para informar más, las redes sociales o el Google, porque la noticia, olvidarlo de la noticia. Sí, sí, sí. Y también una cosa importante, que la CUP de San Pedro de Guixos, desde el primer momento, se involucró con nosotros y nos dio mucho apoyo, mucha fuerza también. Y esperemos nosotros que seamos estos un agente para la, juntar las luchas, porque la lucha sin el pueblo nunca es una lucha. El pueblo debe ser unido, sea de ideología que sea, contra el Estado oprimido. Ahora voy a pedir a Josu y Ángel, si podéis, ¿podéis pedir por la stage, hacer de bar? Es una pasta, es un euro. Un té, un euro. Están ahí todos y ahora seguimos hablando.